Cuéntame más cosas sobre el poder de Heimdall. ¿Ve el futuro? No, más bien, lee a la persona. Ve sus intenciones. Mi intención es matarlo. Que lo sepa, me deja al descubierto. Hermano, es importante que no lo subestimes. Verá venir cualquier movimiento que pienses. Si vas a enfrentarte a él, necesitamos algo más, una ventaja. Hazme caso. Vale, les preguntaremos a los enanos. Ah, el clásico, preguntar a los enanos. Mil perdones, mi buen amigo, ¿me permites un momento? Ay, madre, ¿qué vamos a hacer? Maese Kratos, querría hablar contigo. ¿Habéis vuelto? ¡Han vuelto! ¡Cálmate! Ya los veo. Tengo noticias. ¡Oh! ¿Te han dicho las Nornas cómo rescatar a Atreus? ¿Tenemos un plan? Las Nornas dicen que Heimdall va a matar a Atreus. El plan es matar a Heimdall antes. Ah, oh, vaya. Bueno, Heimdall, veamos. Nunca pierde, lo ve todo venir, no lo quieren en las fiestas. ¡Qué difícil! Me da igual las ventajas que tenga. Yo también tengo las mías. Así se habla. Tienes que abrumar sus sentidos. ¿Entiendes? Y resulta que yo tengo aquí justo lo que necesitas. Sindri, trae a Drapnir. ¿Drapnir? La necesitamos. ¡Los suministros! Tenemos suministros de sobra. Da igual. Drapnir no es un arma. ¿Por qué? Ah, oh, ¿que te refieres a combinarla con...? Efectivamente. Entonces, cuando él irá... ¡Qué cabeza la tuya! ¡Qué gran idea! Vale. Supongo que no nos queda otra que... coger a Drapnir. ¿Drapnir? Sabía que estos la habían robado. Y Odín me culpó a mí por su desaparición. ¿Ellos robaron Drapnir? Nosotros no robamos nada. Solo retiramos un regalo que nunca deberíamos haber hecho. ¿Cómo me ayudará a matar a Heimdall? No te preocupes por eso. Es una sorpresa, coño. Somos artistas. Pero si quieres guardar Drapnir, necesitas... ¿Qué decís? Así que quieres matar a Heimdall. La violencia no se evita con más violencia. Creía que eso ya lo habías entendido. No importa lo que creas que he entendido. Mi hijo está en peligro. Te echaré de menos, chiquitín. ¡Lo tengo! Creo. ¿Qué ha cambiado con Kratos? Antes no creías en el destino. Todos estamos preocupados por tu hijo, pero eso... ¡Ya basta! Heimdall es una amenaza no solo para Atreus, sino para todos. Es la mano izquierda de Odín y lleva el cuerno que inicia el Ragnarok. Si podemos eliminarlo, debíamos... Eso será una trampa, porque muy cabrón sabe lo que quieres hacer. Kratos, nunca he visto a nadie que pudiera tocarle ni un solo pelo, ni uno solo. Bueno, ya he recogido lo que había. ¿Cuánto costará?
Tendremos que ir a Svartalfheim a por el resto de los materiales. Y tendremos que visitar a la señora. Ah. ¡Qué alivio! Kratos, cuando estés listo. La señora. Ni idea de lo que habla, hermano. Nos vemos. Ojalá vengas con nosotros. ¡Maese Kratos! ¡Disculpa! ¡Nos van a cargar el muerto! Maese Kratos, si ahora mismo no estás ocupado, hay algo que me gustaría comentarte. Maese Kratos, si ahora mismo no estás ocupado, hay algo que me gustaría comentarte. ¿Qué quieres? Ha llegado a mi conocimiento que han matado a Nithog, lo que ha hecho que su prole ande suelta por los 9 reinos. ¿Y qué pasa? Por desgracia, sin alguien como modelo que los supervise, esos granujillas seguro que se ponen a hacer travesuras. Y por travesuras quiero decir que con el tiempo podrían acabar devorando los 9 reinos enteros. Si queremos evitar este truculento destino, me gustaría que me trajeseis los Lingwyrms. Creo que puedo hacer las veces de figura paterna en su educación. Encontraréis a esos tunantes royendo en cualquier rasgadura de los reinos. Usad esto para apresarlos y traérmelos aquí, y os prometo que recibiréis una buena recompensa. ¿Insinúas que los vas a criar por tu cuenta? Así es. No es la primera vez que trato con personalidades extremas. En comparación con luchar contra mis emociones en el sentido literal de la palabra, diría que lo de criar unos Lindwyrms será coser y cantar. Ah, bueno, ¿qué más? Acerca de Nithog, deberías saber que no tuvimos elección. Fue cosa de Odín. Ah, soy plenamente consciente del papel que representa el Padre Supremo en esta tragedia. Por desgracia, dudo que él vaya a limpiar el estropicio. No todos los dioses muestran tu interés en resarcir los errores pasados. Lo que sí espero es que encontréis a esos Lindwyrms. Buena suerte. Bueno, seguro que tenéis otras cosas que hacer. ¡Vete ya! ¡Oh! Ah, hora de ver a la señora. Yo lo llevo todo. ¡Oh, no! Esto ha sido todo idea mía. Yo hablaré con la señora. Nunca puedo hablar con la señora. Eso tiene su explicación. Brock, irá. ¿Qué? No. Ya le has oído. Deja de quejarte, que seré un niño bueno. ¿Pero qué? Pústulas andantes. ¿Pensaban que nos frenaría? Pues se han equivocado. ¿Y qué ha sido eso? Ah, Sindri, que quiere quedarse toda la gloria. Lo mismo de... Eso no. La puerta. ¿Qué le pasa a la maldita puerta? Parece que alguien de Nidevolier ha jodido el mecanismo. Seguro que por todas esas incursiones que habéis estado haciendo. Pero no pasa nada, cabecita mía. El viejo Brock ha venido preparado. Conozco entradas y salidas de otros tiempos que no se les habrá ocurrido comprobar. Porque para eso son unos idiotas. Brock, ¿dónde estamos? Última parada. Túnel de servicio abandonado, directo al campamento de la Forja. ¡Ya nos vemos allí! ¡Vamos! Brock, se ha ido. ¿Seguro que sirve para esto, hermano? Confío en él. Habla con franqueza. No tiene pelos en la lengua, no. ¡No! ¿Una superficie inusual? ¿Es élfica?
Bien. Si seguimos cooperando, igual algún día incendiamos Asgard. Ese no es mi objetivo. No significa que no sea tu destino. ¿Qué es lo que insinúas, Alteza? No, nada. ¡Oh! Un túnel para almacenar licor y explosivos. Muy propio de los enanos, ¿verdad? Como ridiculizar a otra cultura es muy propio de los Aesir. Ah, vale. Quizá me lo he ganado. Que es un túnel de servicio abandonado. El único camino es la puerta cerca del derrame de aceite. Pobre diablo, ¿por qué se ocultaría aquí? Tiene más miedo de algo de los túneles que el que le tiene al hambre. No parece racional. El miedo no lo es. Aceite fortuito. Tienes que dejarme ocupar el lugar. Él no puede entrar con la... No debe. No. No vuelvas a pedirme. Pero... Oh,
No es culpa suya que huyera a Atreus, ¿sabes? O simplemente estás defendiendo a Brock. Ya estamos otra vez. Estás insinuando cosas y lo sabes. ¿No lo adivina el hombre más inteligente del mundo? Los gigantes ocultan una figura misteriosa que cambia el signo del rayo. ¿Y tú no ves quién es el único candidato razonable? Uno que ha luchado contra dioses y ha vencido. Yo no soy su campeón. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Estas puertas parecen conectadas. A ver si puedes romper ese mecanismo. Las flechas sello funcionarán también con el hielo. Está bien. Ánimo, hermano, puedes hacerlo. Lo das todo, Kratos. Se pasará. Pues qué sombra tan terrible. No creo que los enanos vayan a poder recuperar estos túneles fácilmente. Tenemos que abrir una de esas puertas. Ya hemos visto esas artesas antes, ¿verdad, hermano? Ha funcionado. Vamos. Esa opinión tuya es la razón por la que propusiste esta alianza. ¿Esperas que lidere tus ejércitos en el Ragnarok? Esa es tarea de Tyr, no mía. Está claro que Tyr ya no es dios de la guerra. Ni yo tampoco. He dejado atrás esa vida. No lo de matar dioses.
sino qué estamos haciendo en este reino. Forjar esta arma fue decisión tuya y sabes a lo que podría conducir. Solo estoy protegiendo. Lo sé, lo sé. Y los dos sabemos a dónde te puede llevar el proteger a tu hijo. Bueno, ¿y dónde han podido esconder el tercero? Cuidado. Esas sombras están poseídas por pesadillas. Serán aún más peligrosas hasta que las atingamos. Hermano, la sombra ha encontrado dónde posarse. La madre de Atreus era gigante, ¿verdad? Era de los Jotnar. Sí. No me refería a si era alta como una casa. Sé que no todos los gigantes son altos. Tampoco es que pase nada malo por la disparidad de tamaños o el número de miembros, ¿no? Nada de nada.
Ahí arriba. Bien, ahora podemos abrir la otra puerta. ¿Por qué lo preguntas? Odín ha sido enemigo de los gigantes durante generaciones y casi los borra del mapa dos veces. Puede que ahora tengas tú un papel que desempeñar en la tarea de detenerlo de una vez por todas. ¿No cabe la posibilidad de que tu esposa lo hubiera querido? No supongas que sabes lo que ella quería. No estoy diciendo nada en lo que tú no hayas pensado. Sus secretos te persiguen a cada paso, ¿no? Quizás si exteriorizases tus dudas, no explotarían cuando hablas con tu hijo. No dudo. Ella sabía lo que había dejado atrás. Nunca me habría pedido eso. ¿Por qué necesitaba pedírtelo? Ella vio tu destino. Tres familiares de Odín muertos al dirigirte donde ella te encaminó. ¿No crees que sabía exactamente lo que significaría enviarte a Jotunheim? Conjeturas. Y probablemente en grado superlativo, Teza. Al fin y al cabo, todos estamos haciendo un esfuerzo por cooperar. Tienes razón. No soy quien. Venga, vamos a hacer girar esa rueda. Si puedo ayudar, dímelo. ¿Y una flecha sello en la cesa de arriba? Ayudaría a mantener la congelación. Un poco fuera de sitio. Es un comienzo. Trabajo en equipo. Si hay dos, y están llevando. ¡A la derecha! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Alto!
¿Le apetece un poco de aire fresco? ¿A todos? Me lo imaginaba. Está cerca. Puedo sentirlo. No intentaba provocarte ni sembrar dudas sobre tu matrimonio. Es que me parece que tus pensamientos aún no están a la altura de tus instintos. Y yo sé algo sobre eso. Cuando salgamos de aquí, te dejaré espacio para que reflexiones y decidas si estás listo para lo que significa crear esta arma y usarla. Mientras tanto, veré qué descubro mientras estemos aquí. Puede que mande de vuelta al Valhalla unos cuantos Eingeriar por si acaso. Pues que te diviertas. ¡Eh! ¡Lo lograste! ¡Ya era hora! Ya lo tengo todo preparado. Ahora solo hay que llegar hasta la forja. ¡Faki! Espero que sepas que por ahí no se va. Las habréis pasado canutas para llegar hasta aquí y liberar al viejo Tyr. ¿Y de qué ha servido? ¿Ah? Aunque para robarme de la cocina, está bastante lúcido. O eliminas ese nido, o esto se nos llena de ojos. Estos chuchos, no me extraña que cierren las puertas. Ya casi. Toma. Vamos, pasa, desconocido. Nunca me acostumbro a ese truco. Lugareños, actuemos de forma civilizada y esperemos que nadie dé la alarma. Nah, dejad ya de lloriquear con el equipo de protección, estúpidos niñitos de mamá. ¿Es que nunca habíais visto a una leyenda encarnada o qué? Bueno, eso no está bien. ¿Te das cuenta de lo que pasa?
Esos malditos ojos voladores han hecho su nido sobre los cables. Hay que encontrar la forma de subir y quitarlo. No volverá a bajar hasta que nos ocupemos del nido de arriba. Vamos, a ver si podemos acercarnos. ¡Ahí tienes! ¡No! 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 Vale, parece que esa rueda de arriba abre la puerta. Aunque no podemos llegar hasta ella. No se puede subir con un gancho por ahí. Mira si hay algún modo de elevar el elevador. Hermano, ¿te diste cuenta de que los enanos del campamento se alarmaron más por ver a Brock que por verte a ti? No parecían sorprendidos. Vale. Ahora puedo girar esta manivela y tapar ese geyser de ahí. Dame la señal en cuanto estés listo. Ahora. Voy. ¡Ah! ¡Pinta bien! ¡Gira! ¡De acuerdo! ¡Ahí lo tienes! ¡Justo en el blanco! ¡Gira otra vez! ¡Sí, sí! ¡La puerta está abierta! ¡Pasa y resuelve lo de esos cables! Creo que nos han visto. ¡El viejo Brock! ¡Al rescate! ¡Por fin! ¡Ya podemos llegar a lo alto de la forja! ¡Vamos! ¡La señora guarda! Oye, tengo otro acertijo para ti. ¿Qué se hace más grande cuanto más le quitas? Bueno, veamos. Algo abstracto, espero. ¿El apetito? No, eso no encaja. ¡Lo haré leña del árbol caído! ¡Vaya, qué ingenioso! Mendrugo. Creo que le llevaré un poco a la señora. ¿Llevarle qué? ¿El viento? No, cretino. El sonido del viento. ¿Cómo?
¡Mira y aprende! Verás, la magia de los enanos es cuestión de intangibles. La relación entre las cosas que se pueden tocar y las que no. Es cuestión de entender. ¿De entender qué? Que la naturaleza de algo es más importante que la forma que tenga. ¡Espera! Me huelo a mis pies. ¡A ver qué sabes hacer! Bueno, y esa señora, la señora de la forja. No hay una criatura más mágica en todo este reino. Llevo esperando la oportunidad de verla desde que le llegaba a una noquen a las rodillas. Pero Sindrino decía que era demasiado tosca. Bah. Pero ha llegado el día. ¡Ay! Tengo la piel de los juanetes de gallina. Oye, Brock. Nunca te había visto tan reverente. Estás nervioso. ¿Qué? ¡Calla! ¡No! No me fastidies. No funciona. ¿Eh? ¿Y ahora qué pasa? ¡Aparta! ¡Anda! Deja que mire. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Es que tengo que arreglarlo todo yo en esta puñetera ciudad? Voy a necesitar un par de cosas. Sígueme. Sí, es lamentable el estado de este sitio. Me parece una falta de respeto. Necesito esa hacha nuestra para conseguir el material. La cosa plateada y puntiaguda. Ya la verás. ¿Y esta señora qué es lo que hace? Pues pronto lo veremos, ¿eh? Pero sí sé una cosa. Si somos verdaderamente afortunados, nos dará su bendición. Y no será cualquiera, pero cuando lo hace, es digno de verse, la verdad. ¿El hacha? Bueno, ese proceso en particular fue otro lío de mil demonios. Quizá te lo cuente otro día. Fey era la única que entendía mi gran sentido del humor. Era una mujer estupenda. A pesar de su gusto en hombres, claro. Ahora necesito un trozo de ese material de bronce que hay por donde toda esa madera tirada. En aquellos tiempos estaba tan empeñado en ser el mejor que trabajaba hasta caer rendido. El tiempo ya no tienes tanto que demostrar y aprendes a seguir tu propio ritmo. Reserva ese esfuerzo extra para cuando sea personal. Por ejemplo, cuando al fin puedas mostrar a la señora quién eres. Barbas, sí que te has rendido pronto con ese acertijo. Yo nunca me rindo. Es más grande cuanto más le quitas, ¿no? Eso es. Lo tengo. El deseo. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo que no? El deseo se hace más grande cuando le arrebatas lo que deseas. Vale, no es perfecto, pero a ver tu respuesta. No pienso decírtelo tan fácilmente. Vale, podemos continuar con lo nuestro. Falta una manivela y para la forja que nos vamos. No veo forja alguna. ¿No ves la forma de una forja? Pero nos dirigimos a una forja natural. Por un momento le estaba siguiendo y todo. ¡Ya está! ¡Dale ahí! ¿Dónde está la forja? ¡Shh!
¿Ya está aquí? Yo, esto... Necesita un último ingrediente. La sangre de un dios. Dale la mano. Casi lo olvido. Señora, para nosotros sería un honor que nos la bendijera. ¿Me está? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué le ha pasado? Me ha ignorado completamente. Las sirenas no atienden a nuestro lenguaje corporal, sino una parte de nuestra alma. Una parte que me imagino tú no debes tener. Joder. ¡Joder! ¡Maldita sea Sindri, cagarruta embustera! ¡Lo sabía! ¡He muerto! ¡Soy un puto muerto! ¿Qué mierda quieres? Hay que bendecirla. Sí, y la única que podía hacerlo acaba de irse a nadar por ahí con los peces. Necesita ser bendecida por un gran herrero. ¿Eh? No, yo no. ¿Qué coño voy a bendecir yo? ¿Es que no sabes que mi alma no está completa? La bendición no servirá de nada. Lo único que importa es la esencia, no la forma. Está bien. Que esta arma sea certera. Que sea empuñada con sabiduría. Y que haya el reposo al cumplir su cometido. Volvamos a casa.
Entenderás que no puedo dejar que te lleves a casa a nuestra nueva chica. ¡Mira! ¡Tenemos voluntad! ¡A la derecha, hermano! ¡Eso es! Por lo que veo, no es tu primera vez con una lanza. ¡Pues la primera arma que aprende un espartano! ¡Pues como en los viejos tiempos! Yo mismo podría haberlo expresado mejor. Arroja cuanto quieras. Grafnir hará más. ¡Detrás de ti! Es lo bastante buena para ti. ¡Servirá! ¡Impresionante! A mí la lanza de Draupnir me parece bastante digna para el combate. A ver si también nos ayuda a salir de aquí. Ahí arriba, ¿ves el punto débil? Habrá que dar justo ahí. Hazme caso, arroja la lanza justo ahí, porque parece débil. ¡Yup! Habrá que hacerlo al estilo chaval. Oye, te agradezco lo que has dicho antes. Está bien tener amigos cuando descubres que tu hermano es una rata mentirosa. Está claro que solo intentaba protegerte. Pero no era decisión suya. Si alguien muere, tiene derecho a saberlo. Anímate, Brock. Todos morimos algún día. Muchos hasta más de una vez. Bah, no me hagas caso. Tenemos que terminar de poner a prueba la lanza. ¡Vamos! Puede que haya que usar la cabeza. ¡Ah! ¡Cómeme las pitas! ¡Hay nidos de ojos por todas partes! ¡Ve calentando ese brazo! ¡Por arriba, hermano! ¡El nido! ¡Al maldito nido! O eliminas ese nido, o esto se nos llena de ojos. ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Déjate de tonterías y aplasta eso antes de que salgan más cosas! Arrojaron la lanza, algo así. Es una forma segura de alterar tus circunstancias en un briquete. Vale. Es más grande cuanto más le quitas. ¿Es el tiempo? Porque cuanto más se alejan los hechos de ti, más grande es su recuerdo en tu mente. No, eso es una estupidez, ahora que lo digo en voz alta. ¡Qué día más bueno! Los ojos se están apoderando de las sombras. ¡Hay que cargárselos!
¡Tomemos! ¡Me oí! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Qué cosa más siniestra! ¡Vaya, buen ojo! Con eso podrás subir ahí. La lanza te estará hablando. Te las apañas más rápido de lo que soy capaz de enseñarte. ¿Lo ves? Lo bastante fuerte para subirse, balancearse o lo que sea. Ah, está bloqueado. Un último favor que pediros a los dos y podremos quedar en paz. Lo que pasó antes en la forja con la señora, si quiero contarlo, es cosa mía, ¿de acuerdo? Coincido. Bueno, puede que por algún tiempo... Mimir. Ah, vale. Malditos bichos. Tal vez se encarguen esas sombras. ¿Te gusta lo que ves? Pues ¡venga, probadlo! ¡Aquí! ¡Veneno detrás de ti! ¡Espero que te guste el ruido! ¡Ya sabía yo que estabas loco! Enemigo. Acierta en el punto débil y todo se vendrá abajo. Chico, creo que mi corazón ha tenido bastante por hoy. Recoge el botín. Pondré la tienda más allá. Gracias, Brock. Es una buena lanza. Bueno, está bien. A ver cómo bajas tú de aquí.
Yo buscaré mi propio camino de vuelta. El día ha sido demasiado bueno para que ahora se estropee todo. Parece que quieres violencia. ¿Necesitas algo especial? No te vas a cortar ni con un papel, te lo juro. No te vas a cortar ni con un papel, te lo juro. Cuando tú quieras. ¿Sabes ya qué quieres? A ver, ¿qué más había por ahí? El camino hacia abajo. Y voy a hacer que funcionen esas puertas. Espero que Sindri siga de una pieza para cuando acabe Brock con él. Esos dos se encuentran sobre hielo demasiado fino y eso es decir mucho. ¿Dónde están todos? ¿Es buen momento? Solo quiero hablar. De padre a padre. Y hablando de eso, imagina mi sorpresa cuando Atreus apareció llamando a mi puerta. Él está bien, por cierto, y continuará estándolo siempre y cuando yo regrese a Asgard. Dentro de poco. Además, nuestro amigo aquí tiene mucho por lo que vivir. Discutible. Vete ahora, pero compórtate.
lanza nueva? Nunca me preocupé por Brock. Pero desde luego tiene talento. Has venido a hablar. Habla. Tú no quieres una guerra. ¿Verdad, Kratos? Y toda esa sangre en tus manos y en las manos de tu hijo. Yo quiero la paz tanto como tú. Podemos buscarla juntos. Niente. Lo sé. Ese chico tuyo es como esperaba. Muy listo. Bueno, ¿seguro que es tuyo? Es broma. Creo que deberías estar muy orgulloso. Él es la llave de la paz en esta era, liberándonos de esos augurios y profecías. Mi hijo no es tu llave. Oh, Dios, ¿no usan metáforas en tu tierra? O mejor dicho, ¿usaban? Lo siento, eso no es justo. Sé que no eres el dios que eras antes. Y ahora es tu oportunidad de demostrarlo. Dame a mi hijo, o conocerás al dios que era. ¿Y qué tipo de dios es ese, Kratos? ¿Qué crees tú saber de la divinidad? ¿En tu vida te ha venerado alguien alguna vez? ¿Te han rezado? ¿Puedes siquiera imaginarlo? ¿Imaginar esa clase de amor? ¡No! Los mortales te dan igual. Solo te importa tu propia persona. Ese monstruo que mata sin motivo. Temes que nunca llegues ni a acercarte a comprender. No es de extrañar que tu hijo no tenga prisa por volver contigo. No lo escuches, hermano. Está intentando provocarte. Será miserable. Hay que tener valor para presentarse aquí. Pero al menos le has dado tanto como él a ti.